El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, fue invitado a la conferencia magistral del Congreso de Autoridades Electas, CONAE, que se realizó en León, Guanajuato, para hablar de las buenas prácticas en las finanzas municipales y que han hecho de la capital ejemplo a nivel nacional, porque permitieron apoyar a la población frente a las consecuencias por la pandemia, con programas como Médico en tu calle, pruebas COVID, oxímetros y concentradores de oxígeno, así como ocupación temporal, entre otros. Explicó que a pesar de la contingencia sanitaria, la contracción del ingreso durante el 2020 fue moderado e impulsado principalmente por la recaudación del impuesto predial, ya que con respecto al 2018, la recaudación se incrementó en un 15% en el 2019 y en un 8% adicional en el 2020. A todo ello se suma que apenas el 33% del presupuesto se aplica en gasto administrativo, pues la prioridad han sido los programas, las obras sociales y de infraestructura. Cuando la gente ve que se invierten los recursos, se va ganando la confianza de los ciudadanos y los ciudadanos van contribuyendo de mejor manera porque ven que sus contribuciones, que sus impuestos, se traducen en mejores servicios y en una mejor calidad de vida. Luis Nava puntualizó el esfuerzo que implica la administración de un municipio como Querétaro, que ya se encuentra entre las 10 ciudades más pobladas de México, con más de 1 millón de habitantes, por lo que es loable ser el sexto municipio con mayor presupuesto del país y que cuenta con las calificaciones financieras más altas para un municipio otorgadas por las firmas internacionales Moody's y Standard & Poor's. Destacó también la autonomía financiera del municipio de Querétaro, ya que el 59% de los ingresos son propios y solo el 36% proviene de aportaciones federales, además del 5% del presupuesto asignado por el gobierno del estado. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ.